Vamos ahora con uno de los premios más esperados de la noche, la categoría Director Técnico del Año. Estos son los nominados. La fortuna de contar con un gran equipo de jugadores, el convencerlos de crear esa mística ganadora, esa mística de entrega. Perseverancia, lucha, capacidad y una gran gestión con el cuadro de Santos. Sí, y una madurez como para llevar al grupo a lo que logró este año. Me toca la nominación, pero es el trabajo de todos, un reconocimiento a todos los que estamos en el cuerpo técnico. Constancia, calidad, títulos del Tuca, gestión también de jugadores. Madurez, liderazgo. El Tuca es el Tuca. Fantástico. Ahí están partidos 23 y 23 ganados. Los mismos partidos ganados, 12. Sí. Vaya, 8 empatados del Tuca, 4. La efectividad, 64% contra 58 los dos técnicos. Qué grandes campeones. Técnicos. Para revelar el nombre del ganador, recibamos al analista de UDN, Iván Casanseo, y la protagonista de La Bella y las Bestias, Esmeralda Pimentel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta categoría ha sido muy reñida, pero al final, 3 de cada 4 votos han sido para el ganador. Y el Balón de Oro al Director Técnico del Año es para besarle los cachetes a... ¡Conde! ¡Robert Siboldi! Bravo, Robert. Dante Siboldi se lleva el Balón de Oro al mejor director técnico. Tomó al equipo en un momento muy complicado, finalizó la campaña y después la siguiente lo llevó al campeonato. Y lo han ganado técnicos argentinos: el 2016 Mohamed, el 2017 Almeida y hoy Robert Siboldi. Felicidades, Robert. Felicidades. Buenas noches. No lo hicieron para mí. Buenas noches a todos. Es un honor para mí y un orgullo poder estar en esta nominación ante grandes entrenadores que tiene el fútbol mexicano. Por eso quiero agradecer principalmente a Dios, que me acompañó siempre y que me está dando la oportunidad de vivir esto, a mi esposa Adriana, a Robert, a Romina, a mis hijos, a mi cuerpo técnico, a la institución, a Pepe, Alejandro, a la afición y principalmente a los actores fundamentales que hicieron que pudiéramos tener esto, a los jugadores. Muchas gracias.